Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El popular Rambo de León no se rinde y sigue pidiendo una última oportunidad en la selección de Honduras. Y en esta ocasión disparó contra todos aquellos que consideran que el fútbol se trata solo de andar corriendo. El mediocampista anotó un gol y dio una asistencia en un partido de leyendas en Sabá, Colón. Y esto le manifestó a Megavisión Deportes. Rambo, ¿todavía tienes ganas de jugar con la selección? Bueno, ustedes me miraron ahorita, yo estoy bien físicamente, estoy bien, me divierto. Lo que pasa es que aquí, solo ustedes, los hondureños, le meten límites al propio hondureño. Porque lastimosamente la ignorancia del hondureño no sabe respetar, no sabe tener reconocimiento, ni agradecimiento a quien brinda el fútbol. A usted le gusta un jugador que corra, que pegue patadas. Porque ustedes dicen, corre los caballos, cabrones. Uno tiene que razonar, uno tiene que jugar fútbol. Lastimosamente, pues hay mucha incoherencia que dicen ustedes, sobre todo los periodistas. Cuando yo jugador va de 35 para arriba, yo no tengo vicio, no tengo lesiones, estoy bien, me alimento bien. Ya, la técnica no se pierde. ¿Me miraste ahorita, hermano? ¿Me miraste ahorita? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Eso no lo hace cualquiera. Esa técnica, ese fundamento de pegarle de primera con el cajón un ángulo, no lo hace cualquiera. Y si no anda a decir a Benson o a Bengoche en Uruguay que no la pueden ni parar. El nuevo técnico de la selección catracha, el argentino Diego Vázquez, ya trabaja y realizó su primera convocatoria de cara a la Liga de Naciones CONCACAF, buscando rápidamente definir su sistema de juego y las piezas con las que disputará esta competencia. Carol Fonseca, Edric Mengíbar. Defensa, Carlos Argueta, Maylon Núñez, Elvin Oliva, André Orellana, José Aguilera, Alan Vargas. Mediocampistas, Demín Ramírez, Alexis Vega, Roger Sander, Cristian Sacasa, Marvin Bernárdez, Edwin Rodríguez, Germán Mejía, José Pinto, Deiron Martínez, David Flores, Kevin López, Kevin Arriaga, Luis Palma. Y delanteros, Brian Moya, Edwin Solano, Jerry Benson, Rubilio Castillo, Romel Kioto y Brian Roches. Y bueno, y lógicamente quedan pendientes los jugadores que están en la final. Pero hay mucho nuevo. Nos vamos a enfocar siempre en lo positivo, en los nuevos y que contagien energía positiva. Tenemos que dejar todo el pasado, tanto de los que están como de los nuevos que llegamos. Nosotros, este cuerpo técnico, se incluye. Y bueno, a partir de todo ese contagio positivo que necesitamos de ustedes, todas preguntas positivas, vamos a andar bien. El Olimpia estuvo muy cerca de alcanzar un histórico pentacampeonato, siendo eliminado en las semifinales del torneo clausura por el Motagua. Y la mala gestión del club le salió muy caro a Pablo Lavallén, que ha sido destituido de mutuo acuerdo de su cargo como entrenador de los merengues. El club hizo el anuncio de forma oficial mediante comunicado en sus redes sociales. El Club Olimpia Deportivo desea informarle a su afición y la prensa deportiva que este día nuestro club ha llegado a un acuerdo con el profesor Pablo Lavallén y su cuerpo técnico para rescindir del contrato que lo vincula con nuestra institución. Agradecemos al profesor Lavallén y sus compañeros del cuerpo técnico todo el trabajo y esfuerzo empleado durante el torneo clausura 2021-2022 de la Liga Nacional. Les deseamos a todos lo mejor en sus futuros proyectos en este mundo del fútbol. En los próximos días estaremos informando acerca del nuevo cuerpo técnico que tomará las riendas de nuestro querido Club Olimpia Deportivo para enfrentar un nuevo torneo de apertura de la Liga Nacional, al igual que la participación en las competencias internacionales, donde ya se encuentra clasificado. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.